El mercado de Sonora en México DF es la feria más famosa del mundo especializada en magia amorosa. Un gigantesco caldero donde los alquimistas del corazón buscan satisfacer las necesidades de una clientela numerosa y ávida. Un pequeño universo lleno de complicidades, murmullos sugerentes, opciones decisivas. Hoy vamos a hablar de una energía que se transmite no se sabe cómo, pero que no tiene distancias. Una energía que no sirve solamente para producir dolores de cabeza y miles de canciones y también muchas actas de divorcio, sino que sirve también para el sustento de la vida en el planeta. En los animales, bueno, se lo conoce como el celo. Y lo tenemos bastante identificado, pero en nosotros, en estos pobrecitos seres humanos, el asunto es mucho más problemático porque se trata de el amor. La magia del amor, la magia amorosa. Esencias, velas, perfumes, magia blanca, rosa, negra, todo sirve para el amor. Y lamentablemente para la pasión insana. Hoy, la otra puerta se abre al embrujo del amor y de todo lo que somos capaces de hacer cuando estamos enamorados. Es un aprendizaje desde Adán y Eva, desde la primer pareja que se formó. El hombre se pasa la mayor parte de toda su vida buscando a su alma gemela. Ha habido y hay a la fecha muchas mujeres o hombres que se han matado por amor. El amor es un visitante insensato que derribará tu puerta, cambiará tus muebles de lugar y dibujará una ausencia en el espejo. La magia amorosa para mí es algo maravilloso, el sentirte enamorada, amar, amar, estar realizada por dentro como mujer, como ser humano. Ya existe la magia desde el momento en que dos personas tienen esa simpatía, hay química, empieza la magia. Es una química muy fuerte, está regida por el amor divino. Es la proyección emocional, energética que uno tiene para hacer evolucionar o cambiar a una persona hacia positivo. Es el conjunto de cosas místicas naturales que unidas entre sí nos van a servir para estimular, para inquietar, nosotros decimos inquietar espiritualmente para que la persona esté pensando constantemente en nosotros. Conjuros, rezos, peticiones, talismanes, caleidoscopio vertiginoso, amarres, de común acuerdo por parte de uno solo, variedad de oferta, polvos para soplar, untar en el cuerpo, mezclar con alimentos, promesas de éxito, maleficio para separar, alejar, provocar disgustos. Antídotos, guiños erráticos de la felicidad. ¿A cuánto? ¿A cuánto? ¿Para qué sirve? ¿Lo necesito? ¿Cómo comienza esta historia? ¿Un simple hormigueo? ¿Un viaje hormonal? ¿Dos seres que se sienten mutuamente atraídos? Como si fueran dos soles o dos planetas que giran alrededor uno de otro. Una mirada en la calle, un piropo, la sensación de haber sido elegido y la posibilidad del contacto. Primeramente le aconsejamos eso, sé muy segura de ti misma, acéptate tal como eres. Y ya después le decimos, te puedes ayudar con este perfume de rosas. Estoy buscando la puerta de tus deseos. Porque en ellos encuentro una promesa de calma. Si el amor no me quiere, ¿quién cuidará mi sueño? ¿Para qué tendré boca si no encuentro tus besos? Entro en trance, haz de cuenta que
De mí, yo no recuerdo absolutamente nada. Y llegan a decirme, hizo esto, esto y esto. Y a veces yo no lo creo, porque se me hace increíble a mí misma. Yo soy muy, muy loca de cabeza, no se me graba nada. Yo lo que digo, voy a hacer esta loción para esto y me funciona. Haz de cuenta que me hablan al oído, me dicen, ahora sí que me hablan al oído, como decimos. Y empiezo a ver a la gente y a decirle que lo que tiene, si está enferma, si tiene alguna brujería, algún daño. El brujo hace su ritual en su consultorio y la persona que desea que regrese la persona amada lo hace en su casa. Aquí trabajamos, las personas se llevan sus trabajos, los siguen velando y siguen viniendo hasta que el trabajo por fin lo cierras. Es muy importante siempre cerrar un trabajo. La persona que no cierra ciclos es una persona que siempre va a estar recayendo en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Simplemente estamos dando algo a cambio de algo. Se dice que la fe mueve montañas. Por lo tanto, si nosotros hacemos este ritual por medio del corazón, por medio del sentimiento y la fe, vamos a obtener lo que nosotros queremos. Vamos a obtener el objetivo deseado. Si la persona no pone atención a lo que se le está diciendo, no nos va a ayudar en nada. La danza del amor no distingue razas ni intelecto. Simplemente nos ponemos un nombre en la solapa y encomendándonos al Dios de los absurdos, con nuestra mejor cara, salimos a bailar, a rezar, a comprar. Hay dentro de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestra psiquis, algo que espera ser despertado y que nosotros muchas veces ignoramos. Pero de pronto, en determinado momento, ese algo nos dice, es esa persona y no otra. Se podría decir que no a toda la gente nos va bien en el amor. Que mucha gente puede decir que nunca lo ha conocido, que nunca lo ha tenido, que nunca lo ha encontrado. Y la astrología te puede contestar por qué. Mi misión es orientar a la persona, pues, a lo que debe de hacer. Es un grupo de energía que nos está llevando al bien dentro de la unión de su pareja. No puede causar ningún daño, puesto que nadie que ame a alguien puede dañar por medio de la magia. Hay gente que lo ve como que si esto fuera, un sacrilegio, una cosa así. No. Hay mucha y miles formas de hacer regresar al esposo, al novio, al amante, al pretendiente. Se hacen rompimientos para sacar, cortar y voltear toda esa energía negativa. ¿Pero qué es esta fuerza incontenible que nos acerca a otro ser? ¿Qué es lo que queremos realmente con el amor? El amor nace con uno de los instintos más sagrados, el de mejorar, el de perfeccionar nuestra alma. ¿Y cómo lo logra? Por polaridad. Nuestro ser se polariza y entonces busca al opuesto complementario. Y en ese mar de emociones fluctuantes, nos confundimos con deseos, con neurosis, con pasiones y hasta con el mismo amor. Puede ser que tengamos karmas, que estemos pagando cosas aquí que no se nos dé el amor. Puede ser también algo aquí presente en la tierra que nos esté afectando. Y por eso en esta vida a alguien puede que no le vaya nada bien en el amor. Que nos estén dañando con magia o separándonos de nuestra pareja o nos bloquean simplemente para no encontrar el amor. Pero cuando le hacemos horóscopo, le hacemos su carta natal astrológica, nos encontramos con que en el amor tiene karmas, tiene deuda kármica, cosa que no ha entendido, que no ha comprendido, que en otras vidas pasadas pudo haber sido muy irresponsable con sus parejas, pudo haber hecho sufrir de más a sus parejas, pudo haber desdeñado a quien más le amaba y le quería. Súbito, casual, furtivo, fugaz, impredecible, inconsistente. El amor, el amor. ¿Quién es el cazador? ¿Quién es el casado? ¿Dónde están las llaves del corazón deseado? Dispongan sus mesas,
Levanten altares, pronuncien conjuros, amarres, rompimientos, trabajos secretos. Aquí los clientes me explican que no comen, que no duermen, que siempre están pensando en la otra persona, que no están tranquilos, que no se concentran en su trabajo, que dejan el trabajo, los hombres se tiran al vicio. Las mujeres empiezan a irse para un lado o para otro equivocadamente. ¿El amor es ciego? ¿O realmente vemos nuestra esencia, lo que no ven los de afuera? Nosotros nos conectamos con el otro ser cuando reconocemos los elementos que permiten nuestra evolución. Pero también con miles de motivos, el amor se rompe. Los pasillos del mercado son laberínticos y en cada uno de ellos puede estar la solución. Magnetizar el aura, encadenar la sangre, derramar agua bendita bajo la luz de la luna. Todo es válido en la guerra del amor. Y el corazón, niño desesperado, amanece con los ojos abiertos esperando una señal, una respuesta. En el próximo bloque, aliados en las luchas del corazón, los artífices de la ilusión barajan el tarot de los sentimientos. Aquí lo que pedimos es la fe, porque así vayan con la mejor persona del mundo, el brujo más famoso, no se le va a hacer nada si la persona no tiene fe. Un mercado de sortilegios, un bazar de tentaciones. Estamos en el mundo de la consulta personal con el vidente. Paleros, santeros, yerberos, hechiceros. A continuación, las mutaciones del amor, de la seducción a la obsesión por los caminos de la magia. Los gurúes del deseo, guardianes de las llaves de la felicidad soñada. Va a usar una gotita y va a hacer así y va a magnetizar su aura, su corazón, porque cuando nuestra aura vibra en amor, el amor llega. La mayor parte de la gente que viene aquí no sabe que le están haciendo sus cosas. Cuando uno hace un trabajo, tiene uno que usar muchas técnicas, tiene un enlace todo de concentración, meditación, oración, gestos y actuaciones. Los juegos de la seducción son eternos y enormemente variados. Cada región, cada época tiene sus claves y también sus hechizos. Pero ¿acaso no producimos el amor cuando elegimos una música favorita, el perfume que nos representa, la ropa que nos gusta? Y con un poquito así en un vaso, te pones aquí, te pones acá, te lo dejas escurrir completamente y ya no te vas a secar. El amor nos hace y deshace, nos limpia y cura, nos lleva hacia la noche y nos devuelve en luz. Cuando una persona no siente lo que es la alquimia del amor hacia otra, es muy difícil que algo se dé, porque ya es forzado y entonces no es amor. En caso de que una persona no pueda conseguir el amor, en caso de que una persona se le dificulte, sí, es válido hacer algún ritual, hacer alguna magia, de manera muy positiva. Cada quien crea su propia magia y cada quien determina su propio objetivo. Por lo tanto, cualquiera que tenga una capacidad mental y un conocimiento de los elementales puede hacer su propia magia amorosa. Desde el momento que compramos algo, vamos a decir, bueno, esto es para el área del amor. Desde ese momento tiene mucho que ver cómo nos va a ir. No nada más tomar, comprar a la venta. La persona que tiene muchos años de novios y se quieren casar con este amuleto. Esta es una copa, es un ritual para atraer a la persona.
Miel de amor es para cuando la persona esté ya viviendo junta, para que no se vaya. Este lo utilizan para atracción. Aquí adentro, si se fijan, está la pareja. Es un triángulo de tres veladoras y la foto en medio de la pareja. Está este, el amarre guajiro, para atraer a la pareja. El resultado de dicho ritual es aproximadamente a los 27 días y medio. La astrología y la magia amorosa van de la mano. ¿Por qué? Porque para hacer un ritual con veladoras, con muñecos o con el material que el brujo, el hechicero determine para llevarlo a cabo, tiene que ser bajo cierto día, bajo cierta hora. Una vez que empiezan a reventarse vasos es porque estamos empezando a cortar y de hecho la gente empieza a sentir el cambio, se empieza a sentir más liberado. En cuestión de amores se hacen amarres con prendas íntimas, o sea, son trabajos muy especiales que se hacen. Influye mucho porque su pareja ya no puede buscar otra persona, ya no se va a sentir satisfecho con otra persona, únicamente con la que le está haciendo sus cosas. Vamos a escribir el nombre de la persona a todo lo largo de nuestra vela. Vamos a utilizar un muñeco de tela. La fotografía de la persona, el nombre, se une en el pergamino virgen y después, posteriormente de aquí, lo atamos directamente al fetiche. Se aplica el melao, que es la miel de caña. La miel hay que buscarla que sea lo más puro que se pueda. Colocamos nuestro frasco a un lado de nuestro muñeco de cera y vamos a hacer la petición. Para que todos nuestros pedimentos inquieten a nuestra pareja, para que venga el amor, la paz, la tranquilidad y que nuestra pareja esté pensando constantemente en nosotros. Que cualquier mujer que se le acerque, se aleje y nos deje vivir en paz. Que cualquier hombre se acerque, se aleje y nos deje vivir en paz. Necesitas en ocasiones uñas de los pies, de las manos, vello púbico y otras situaciones. Ropa de la persona, de preferencia que sea usada y de preferencia que sea sucia, porque la energía de esta persona obviamente viene plasmada en su ropa. Endorfinas, hormonas, entrelazamientos neuronales, corazones saltando y la taquicardia de miles de años. Y con miles y miles de pechos, los suspiros que parece que nos parten en dos. Y nos podemos emocionar con un bolero enormemente cursi, como también podemos caminar muchos kilómetros buscando las hojitas de las hierbas de París que la señora nos pidió. Con la verbena, tanto puedes tomarla con tres hojitas de albahacar. Eso lo tomas como té o lo mascas cuando hablas con la persona para dominarlo. Incluso lo puedes cargar en el bolsillo o simplemente darte baños directos. En caso de no tenerla, vamos a poner encuentro el amor verdadero que llega a mi vida pronto. Y llega. Afortunadamente esto es rápido. Más o menos en una semana, 15 días, tú empiezas a conocer personas. Entonces le manda a su atrayente a que se lo ponga 15 minutos antes de bañarse. Una vez que se cumplieron los 15 minutos, la persona se debe de bañar como comúnmente lo hace, pero utilizando estos jabones. Sí, hay afrodisíacos que de alguna manera incitan lo líbido, lo sexual. Y eso ayuda cuando una pareja ya está identificada y ya tiene sexo, primeramente. Eso ayuda a que haya más ternura, más facilidad de amarse y más para entregarse. Y vaya, que es una relación bastante fuerte. Porque el cliente tiene que aprender a usar su propia magia, su propia energía, porque no nada más yo tengo la facultad o la energía de usar esto. Cualquier persona que tenga fe va a poder usarlas, siempre que pida para bien, siempre que lo haga con buena intención. No de atrapar a alguien, no de amarrarlo, no de traerlo a fuerzas,
de aprender a emanar de su propio corazón el amor, para que entonces el amor llegue. El amor es como si viviéramos en un sueño, pero el sueño se puede convertir en una pesadilla. La energía del amor es como la energía del sueño. Entonces, el villano se puede convertir en un hombre generoso y el hombre noble puede engañar. El amor nos saca lo positivo y lo negativo de cada uno de nosotros. Y en este mar de confusión nos encontramos en que solo empezamos a querer, a tomar, a agarrar, a poseer. Queremos, pero no amamos. Se dice que el hacer un ritual con una fotografía, estamos jalando el espíritu de esta persona a través del ritual, a través de la oración y más aún con la fotografía de la gente. Magas mercenarias de mis fantasías, el amor por unas monedas, corazón fácil que te compras, corazón fácil que te vendes. Los dioses terrenales, desde el otro lado, nos prometen inmediata felicidad. Bendito sea Dios, hasta ahorita pues nunca ha habido un trabajo que no se me dé. Se me complican, se me complican bastante, pero bendito Dios, siempre me salen adelante. Ese ritual se representa por medio de dos velas, una vela blanca, que es esta, y una vela roja, y un listón donde amarra a estas dos personas. Voy a tomar el nombre tuyo, voy a amarrarte para que estés con él, a tu luz y a tu fortaleza. El amor es para ti, la fortaleza ante él. Dios es luz, Dios es Cristo. Para que tú crezcas, tengas todo y tengas un gran amor seguro, hoy, mañana y siempre. Por Cristo Señor, bendizca tu alma. Este animalito, el brujo, el hechicero lo ritualiza, le hace un ritual muy grande, muy complicado, y con una que usted cargue es suficiente para que le vaya bien en el amor. Ya si usted va y lo compra nada más así, por decir, puede cargarse 10 y no le funciona. Tiene que ser preparado. Sexualmente, para que tú puedas poseer a una persona a través de los sueños, sexualmente utilizas a esas tres aves y las mandas como aves mensajeras. La posees en la noche, pero tiene que ver mucho tu sueño con su mente. El enamoramiento, por más superficial que sea, produce una tormenta química dentro de nuestro cuerpo. Nuestro cerebro produce anfetaminas y norepinefrinas. Y además el sistema nervioso genera neurotransmisores y el aire se nutre de feromonas. Nuestro corazón está hambriento. La mente está afiebrada y escapa a la razón y a la lógica y puede tomar cualquier camino. Y en muchos casos, la persona elige una magia antigua como la guerra y también oscura como el pecado. La magia negra. La magia negra nace de la desesperación, el egoísmo y la pasión que confunde el amor con el odio. Ante la terrible desazón de enfrentar un amor contrariado, nuestro ser se debilita y el alma se pregunta, ¿a quién acudir? ¿En qué creer? La ilusión y el dolor pueden arrastrarnos al abismo. En el próximo bloque, Magia Negra, el camino de la desesperación. Ven, porque yo te llamo, yo te domino, yo te sugestiono. Tranquilidad no has de tener en ninguna parte del mundo, con ningún hombre, ni con ni una mujer que no sea yo, hasta que venga rendido y humillado a mis pies de todo corazón. Cuando el amor se convierte en dolor, surge la tentación de la ayuda más oscura, el descenso a los antros del infierno.
A continuación, magia negra. La razón camina por la cornisa y el instinto es la ley. El deseo irrefrenable, semillas encubiertas de las flores del mal. Usted puede regresar a una persona por medios buenos y también por medios malos. Puede ser rápido por medios buenos, también puede ser rápido por medios malos. Un consultante, lo más común que te puede llegar a pedir, a veces es matar a la suegra, matar al amante del marido, que aborte, viene el amante y dice, yo quiero que aborte la esposa, que no se logre el bebé, o simplemente te vienen a, como uno maneja plantas, conocemos de las plantas, simplemente te vienen, dame algo, Lucero, para que pues se muera rápido. ¿Qué ocurre cuando nuestro ser amado nos niega eso que pensamos desesperadamente que es necesario para nuestro vivir? ¿Qué ocurre cuando debajo de la palabra amor están nuestras obsesiones, nuestras inseguridades y el permanente derecho a demandar? Pero, ¿qué ocurre cuando todo se reduce a dos ojos que miran al ser amado y solamente piensan, miran, pesan, y se repite una y otra vez, hágase mi voluntad, hágase mi voluntad? ¿Cuántas formas de magia existen? Existen dos, solamente y simplemente dos, que son la blanca y la negra. Es una energía de un tipo, o sea, de una calidad muy baja, que ya no tiene que ver nada con el amor. Y eso tiene que ver más con la brujería o con la magia negra. Hay magia amorosa del diablo que une a personas, pero esos terrenos no los maneja Dios. Habemos personas que no podemos escupir ni maldecir, porque se cumplen los hechos. Pero cuando pese a todos nuestros esfuerzos, el ser amado sigue siendo ajeno a nuestros ruegos, las horas se clavan como puñales en nuestro pecho y a cada instante sentimos desangrarse el universo. Es la diosa de la ausencia que oscurece cada vez más nuestros deseos. Diosa de la ausencia, no hay silencio que resista tu nombre. No hay poder que no seas capaz de convocar. Lucrecia Borgia utilizaba sus encantos para envenenar a los enemigos de su propia familia. Barba Azul coleccionaba las cabezas de sus mujeres. El amor es un arma feroz, pero también el espejo implacable de nuestra propia alma. Dime cómo amas y te diré quién eres. Baila tu danza loca, calavera en llamas. Tus huesos a la tierra no dejaré tornar. Si no me das el cuerpo y el alma de quien quiero, nunca dormirás tranquila entre los muertos. Baila tu danza loca, calavera de fuego. Si no escuchas mi ruego, jamás descansarás. El pacto diabólico es unos rituales bastante fuertes que se hacen en la orilla de un río, que se hace en una cueva, que se hace en la punta de un cerro, el más alto que haya, a donde va uno a pactar. Yo me ayudo a través de, espiritualmente, de la Santísima Muerte, porque de hecho soy devoto a la Santísima Muerte. El ritual de la Santísima Muerte, ese tienes que, como todo mundo lo sabe y la conoce, es a base de un cráneo o a través de una figura como las que tenemos por acá atrás. Con eso se hacen los rituales dentro de un panteón a las 12 de la noche. Para amarre negro. ¿Qué es la magia? ¿Cómo trabaja? ¿Qué es lícito? ¿Hasta dónde es posible llegar?
¿Con quién se pacta? ¿Qué va de mí? ¿Qué va? ¿Mi esencia? ¿Mi alma? Se puede recurrir en este caso a entidades obscuras, en este caso como es el demonio, como es o algún otro tipo de muertos oscuros para tener el cariño, el deseo sexual sobre X o tal persona, ¿no? Si tú lo quieres manejar en negro, pero siempre cuando tú no des tu sangre, no debes de dar tu sangre. Puedes dar la sangre de otro, pero menos tuya. Se pierde el alma, exactamente. Tiene que ser una persona decidida que ya no le importa nada, nada, ni la moral, ni las cosas materiales, ni espirituales, que ya sea una persona entregada de lleno a lo que está haciendo y pactando. Cuando hemos arribado a estos niveles, estamos realmente en problemas. La necesidad de satisfacción del amor prescinde de la sabiduría, de escrúpulos y hasta del propio ser amado, porque el ser amado se convierte en algo a poseer. En esos momentos lo más sano es estar solos. Por más que logremos reconquistar al otro, es solamente un espejismo, porque el otro no puede complementarnos, estamos fragmentados. Y aunque estemos acompañados, seguiremos estando solos. Si tú te das cuenta, la magia negra es lo más parecido a un boomerang. Tú arrojas un boomerang y el boomerang regresa al lugar donde salió. La magia negra también. El problema es que no regresa como tú la mandaste. La magia negra regresa 3 o 4 veces el poder negativo que tú mandaste. Cuando la muerte marchite nuestros rostros, otras rosas lucirán sus galas. ¿Podemos extinguirnos si somos amados? ¿Qué es esa fuerza impredecible y cambiante que desafía las fronteras entre la vida y la muerte? ¿Acaso hay mayor trascendencia que permanecer en el corazón de quienes nos han amado? Cada quien puede creer en lo que quiera, pero pues aquí pienso que sí. Pienso que sí porque yo he escuchado de varias parejas que vienen y piden por las almas gemelas, así les llaman a las almas de esta tumba, y parece que sí tiene intercesión. Pues aquí se viene a jugar el amor eterno, ¿no? O sea, de que aquí nuestro amor nunca va a morir, aunque estamos en un panteón, pero vamos a terminar aquí los dos juntos. Entonces vienen y se juran un amor eterno, juntos hasta la muerte, ¿no? Más que nada. Su padre era un hacendado rico y ella era de familia humilde y no querían que se casaran. La madre no lo permitía, entonces ellos se casaron a escondidas, pero cuando se dieron cuenta, su padre la mató a golpes y desgraciadamente, pues el novio se hundió en la depresión hasta que se suicidó. Lo sepultaron también en este mismo cementerio y su madre arrepentida fue a llevar una corona de flores y la dejó ahí por un mes cuando regresó a traer otra porque era como un desahogo para ella traer flores. Encontró la primer corona convertida en piedra y se dio cuenta de que sí había cometido un error con aquella muchacha, porque la muchacha sí quería de verdad a su hijo. En este lugar donde hay tantos muertos, en este cementerio particularmente intenso, uno puede leer en las lápidas una palabra con frecuencia. Acá hay una y habla del cariño de esta gente a sus muertos. Si no fuese porque está ese cariño, si no fuese porque está ese amor ahí, la vida misma de este muerto en sus planos en los que esté, no podía ser tan importante para nosotros hoy vivos, ¿no? La luna es una lágrima que refulge solitaria. No malogremos el amor. No malgastemos esa energía divina que nos ha dado el Señor. El amor es creación, crecimiento y generosidad. Así podemos honrarlo.
Camposanto, lápidas, sencillas despedidas, breves epitafios. No te apartes de mi vida que sin vida ya sé ya. En el próximo bloque, el cuerpo queda atrás, pero el alma sigue su viaje. Y en ese viaje hay un hilo de plata que nos conecta con lo eterno. Este tránsito, este particular de este espacio en el que estamos ahora, es un tránsito de recuento. Significa la hora de la auditoría profunda de la vida. Es el momento en el que se ponen las sumas y las restas en claro sobre una mesa que es la mesa de la propia historia, pero no solamente para satisfacerse y decir cuánto hice o cuánto dejé de hacer, sino porque esas cuentas hay que llevarlas más allá, a un estado en el que tarde o temprano se volverá a la vida. Y ahora trato de evitar y ser positiva, inducir, aunque me dedico más a la magia negra, inducir mi mente, ese poder de la mente que uno tiene, en todo lo positivo, todo lo positivo, todo lo positivo, aunque manejes lo negro. Y el amor, como la vida, no deja de fluir. Mientras unos juran no enamorarse nunca más, otros recorrerán las calles del mercado buscando una esperanza que les renueve la confianza. A continuación, entre la magia amorosa y el amor mágico. Esto es algo de mucho respeto. Si tú no lo respetas, te da para atrás. No tiene caso que se haga una cosa que va a determinar 2, 3, 4 años y volvemos a lo mismo. Sería estafar a la clientela. Ahora, aquí no nos quedamos con los trabajos, ¿eh? Eso de que págame ahorita y vas a empezar a ver tus resultados. Ahí después me llamas. No. No. Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Y es lo que estamos haciendo, ayudar a la persona. Porque la vida es una rueda de la fortuna. A veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Y como dice un dicho, a veces el pato nada y a veces ni agua bebe. En este milenio vamos a vivir la famosa era de oro que han pronosticado todos los profetas de todos los tiempos. En estos 2600 años de nuestra era, que ya estamos terminando, ha sido el tiempo de los grandes maestros: Buda, Moisés, Cristo, Krishna, Zoroastro, el Bab, el Bajaolá. Pero lamentablemente, de todos estos maestros no ha habido continuadores de sus ideas, sino que ha habido seguidores, los fanáticos que ubicaron sus enseñanzas solamente para obtener poder. Pero creo que de las hilachas de ese conocimiento hay todavía luz para empezar de nuevo. En todas las doctrinas, en todas las sectas, en todas las creencias religiosas, la fe es la que mueve tanto a las masas como al individuo. La fe, la quimera por alcanzar su realización y sus sueños. Esto nace de una manera interna, nace de los sentimientos y se dirige hacia un objetivo, que ese es el sentimiento creado, que es amor definitivamente. Dios aquí en China, en donde sea, siempre va a ser Dios. El amor derribará la puerta para saludarte y no podrás negarte a mirarlo a los ojos. A partir de entonces, ya no querrás vivir sin él. El alma gemela es un ideal. Es más espiritual que físico. Y que nos induce siempre a superarnos, a ser mejores para lograr un estado hermoso del amor sublime. Estamos viviendo un tiempo de crisis. Una de las grandes pérdidas tendría que ver con haber perdido en buena medida la noción del espacio sagrado, en haber perdido en buena medida la noción de cómo la vida misma, como el gran motor de la sacralidad de casi todas las cosas, se expresa permanentemente en la vida cotidiana, que nos da la oportunidad de enfrentarnos al concepto milagro
incluso fuera de las concepciones religiosas o teológicas, al concepto de la magia misma que la vida tiene. Si tú no tratas bien a quien tanto te ama y te quiere, entonces lo vas a pagar. Después te hará mucha falta ese amor que un día desdeñaste, no quisiste, no supiste apreciar. He pasado muchos años buscando las claves del amor, pero también he visto y he vivido el morir del amor, la separatidad. Pero créanme que cuando uno ha vivido realmente la unidad, el fin del amor es como si uno se alejara de una fuente de agua donde ha saciado su sed. Y su recuerdo nos refresca y nos nutre. Estamos listos para empezar de nuevo a amar. Siempre que sea recíproco, no faltará el amor, jamás. El amor verdadero es así, lleno de paz, lleno de gran armonía y paz mental. Ese es un amor verdadero. Solamente aquel que se ocupa y se preocupa permanentemente por construir la felicidad del otro, solamente se ama. Hay que permitir que nuestro corazón emane ese perfume del amor, porque eso es innato en el hombre. Y no es cosa de suerte, buena suerte o mala suerte, no. Simplemente hay que desbloquear ese corazón para que emane ese perfume invisible, quizás, que solamente lo va a capturar la persona adecuada para que pueda haber una muy bella relación. La relación, la química en el amor. Yo lo que te recomiendo es que lo dejes a mi Padre Santísimo, que te mande lo que te tenga que mandar y que definitivamente dejes que los espíritus de amor, de tranquilidad y de bondad lleguen a ti, y ellos mismos te van a dar la pauta para que la persona que sea la adecuada llegue en el momento justo. Quienes trabajan la magia amorosa han visto pasar todas las caras de la fe y el desengaño. Ante ellos no hay mentiras ni adornos posibles. Solo se puede arribar con el corazón abierto. Hay que saber distinguir entre lo que nace del sentimiento y lo que proviene del ansia y de la necesidad. El sexo es solamente un vehículo de amor, no su origen y no su concreción. La relación profunda de amor apunta hacia la unidad, y la unidad es solidaridad, el placer de dar, conciencia cósmica y Dios. Bueno, Dios es la base de todas las cosas y de la creación, o sea, tiene una energía fundamental, porque Dios es el amor divino y el amor divino abarca todo. Sin la mano de Dios no mueves nada. Nada, nada. Dios era mago, Dios era espiritual y Dios sanaba. Dios revivía, Dios daba luz y Dios daba seguridad. Al pobre le daba de comer, ¿sí? Y salvaba a los enfermos y levantaba muertos. ¿Qué más puede hacer Dios? El universo está sostenido por el amor. Un polo sin otro es solo un punto en el vacío. Una vela roja encendida en la noche. ¿Pero es que acaso Dios nos creó para confundirnos? ¿O será nuestra misión descubrir el camino? Mira a tu alrededor. Mira a los que se quieren y a los que se dejan. Mira las flores y entiende las espinas. Quizás las respuestas no están tan lejos. Pero se sufre. En el amor siempre se va a sufrir. Y nunca te vas a encontrar una pareja o una persona que diga que no ha sufrido en el amor. No la hay. El poder de la magia amorosa puede llegar, bueno, infinitamente, porque el amor es infinito. Generalmente puede llegar a ser hasta eterno. El amor trae sufrimiento, trae sacrificio, pero es amor, y todos queremos amar. Hemos visto todo lo que el ser humano es capaz de hacer por amor. El camino del amor es un hermoso camino de oro que nos han dado para transitar en el camino espiritual. ¿Qué más nos queda por decir?
Es simplemente que no esperes cosechar si no has sembrado. El famoso, mire Fabio, yo doy, yo doy, yo doy y nunca recibo. Si estás esperando recibir, no estás amando, estás queriendo. La decisión de crear amor en tu vida depende de ti y de mí. Aprendamos a crear amor. Siempre nos estamos viendo. Gracias por estar, mi compañero de ruta.